pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Tienes miedo? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Libro de los Jueces, capítulo 7, verso 3. ¿Cuántas veces hemos podido a lo largo de nuestra vida comprobar algo semejante a esto? Yo en mi corto caminar con Cristo ya lo he podido constatar. He visto hombres, grupos de hombres, de los que hasta en ocasiones he formado parte, que estaban donde estaban y hacían lo que hacían, porque se suponía que era lo que se esperaba de ellos. Sí, amigo, sí. A veces simplemente estamos ahí porque pensamos que es lo que se espera de nosotros. Y luego las cosas no fluyen. Y nuestras vidas pierden el brillo y nosotros vamos también perdiendo nuestras ilusiones y nuestras motivaciones. Y en nuestro entorno se va desdibujando nuestra imagen, lo cual nos frustra y al final acabamos solos y tristes. Quien tema y se estremezca, ¿puedes decir que nunca has estado ahí? Pienso que todos en algún momento de nuestras vidas estábamos dentro de ese grupo de gente, dispuestos a enfrentar batalla, dispuestos a la lucha y a enfrentar el peligro, pero sin deseos de estar ahí, simplemente formando parte de un grupo del que si pudiéramos salir, saldríamos. Y esta actitud nos lleva a ser vencidos antes aún de iniciar cualquier batalla. Y lo peor de todo es que ese tipo de actitud es altamente contagiosa. El miedo, el desánimo, la desconfianza y la inseguridad son pilares fundamentales del abandono. Pero todos en ocasiones hemos sentido temor, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces? ¿Estoy perdido? En la vida de todos nosotros existe un equilibrio, más o menos estable, entre lo que nos lleva a temer y estremecernos y nuestras convicciones y seguridades, entre nuestras dudas y nuestras certezas, y por encima de todas estas cosas, nuestra fe, nuestro fundamento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Sí, en nuestras vidas necesitamos firmezas, que las necesitamos, o seguridades, o refugio, o escudo, o apoyo, confianza, gozo, paz. En una palabra, victoria. Es en Cristo Jesús, en el único lugar y en la única persona en las que las vamos a poder encontrar. En la historia de la que hemos tomado el ejemplo, aún de los 10.000 que quedaron, aún se redujo el número a 300. Pero el cómo y el por qué es otra historia. Lo que en este día me llamó la atención fue el entender cuán fácilmente podemos estar en ese grupo de los que solamente están porque creen que es lo que se espera de ellos, cuando lo único que Dios demandó de ellos fue que si no querían estar ahí, se fueran. Y simplemente se fueron. No permitamos que el miedo, la inseguridad o la incertidumbre del futuro nos lleve a abandonar. Que el deseo de victoria en nuestras vidas pese más que cualquier otro tipo de temor. Que la confianza, la seguridad y la fe en la victoria que nos espera en Cristo Jesús sea suficientemente fuerte frente a todas las cosas que quieren levantarse contra nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Pensamientos diarios.
meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.